Y esta es la compra que me ha llegado de Alcampo. Y ahora lo que voy a hacer es sacar esto del medio y poder ordenar aquí todo lo que me ha llegado. Vale, a ver, vamos a ir sacando bolsas. Empezaremos con esto que es frío, bueno, es congelador, que son 5 pizzas. A ver, patatas. Salsa de tomate con aceite de oliva, paz de la piara, soja, más soja, Coca-Cola mini cero y otra Coca-Cola mini cero. Aquí tengo porquería, bueno, esto no, que es chocolate 100%. Espaguetis, tortitas, más espaguetis, esto sí que es porquería, Kinder Bueno, M&M, conguitos de chocolate blanco, conguitos normales, mini Twix y conguitos de chocolate negro. A ver, seguimos. Arroz integral, este es del que hice un minuto en microondas. Arroz integral. Arroz integral con quinoa. Más arroz integral con quinoa. Arroz redondo blanco, arroz redondo blanco y arroz redondo blanco. Esto lo voy a poner también por aquí porque realmente lo voy a guardar en el mismo sitio que esto. Como podéis ver, he cogido 3 y 3 porque esto sí que es verdad que no lo utilizamos mucho, pero siempre voy a traerlo porque si algún día vamos tarde y no nos hemos preparado nada para comer en el trabajo, pues nos llevamos esto que es perfecto. Luego, cereales, voy a poner aquí mismo, más cereales y más cereales. Espárragos, más espárragos, conservas. Eneldo, bolas, más cuatro, aquí se cuatro, luego sardinillas que me encantan, más sardinillas, más conservas de pulpo, aquí ya atún, más atún, más atún, más atún y más atún. Aquí más porquería, filipinos, príncipe, filipinos, Oreo fina, Oreo normal, Mikado y Mikado. Aquí porquerías, pero ahora no tengo que ser salado, pipas que me flipan. Palomitas, que las de Alcampo están bonitas porque son bastante saladas, ya me gustan mucho. Luego, nueces, almendras, pistachos y palomitas dulces
El otro día tenía antojo y dije, voy a comprar para tener al menos siempre una en casa. Y luego, más patatas. Estas, que me flipan, que bueno, luego os enseñaré los sabores. Patatas, más patatas. Y pan para hamburguesa. Yo aquí ya tengo limpieza más o menos, que es Fairy, y tres paquetes de bolsas de basura. Seguimos. Agua de Solán, otra agua más. Agua también, pero un pequeñito para el entreno. Y luego vinagre de vino, vinagre de vino. Y sal fina. Leche de avena, o sea, bebida de avena. Bebida de avena. Una más. Y leche semidesnatada. La chiquita que va súper bien, porque solo la toma Víctor y así no se pone mala. Otro pack más. Y ya no queda mucho. Olivas. Olivas en formato mini. Olivas negras. Lentejas. Y otro pack más de lenteja. Este lo voy a poner por aquí. Papel de horno. Otro paquete de papel de horno. Papel de aluminio. Rollo de cocina. Y un rollo de cocina aquí también. Y no me queda mucho ya. Un palo para la freguera. ¿Qué más? Más patatas. Las básicas que me faltan. Y otro poco más. Aquí hay más. Vale, lo voy a poner aquí. También me ha llegado huevos. 24 cervezas, que decir 0%, que esto hace mucho que no compraba y la verdad es que me va muy bien para la barriga, así que he vuelto a comprar. 4 botellas de kefir, nata para cocinar, queso, la masa para hacer una pizza o coca, una pizza más. Queso cheddar para hacer hamburguesas, mozzarella, y aquí tres paquetes de anchoas, o sea, todo esto es frío, y salmón ahumado con bacalao ahumado, y lo mismo, y yo creo que me hace falta una más. Esto ya es baño, voy a poner por aquí, jabón Sanex, bandas para entrar, más bandas para entrar, desodorante, toallitas, cuchillas, más jabón para las manos, un peine, en pasta de dientes, para cortar las cutículas, mi desodorante pequeñito, y después de esto me faltaría esto de aquí, que es un rollo para limpiar el
para limpiar la casa, papel. Vale, aquí ha habido una cagada mía porque pensé que la había quitado. Vale, esto es papel de cocina. Ah, qué rabia. Esto es papel de cocina y cogí dos paquetes. Y luego vi que había esta, que eran 6 directamente y era más barato. Pues realmente pensaba que había eliminado eso del carro y había puesto esto. Al igual que esto, yo juraría que compré más, pero igualmente ahora lo voy a revisar todo. Luego, garrafas de agua que he comprado 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y papel de váter. Así que toda esa es mi compra, mi gran compra en el campo. Y voy a ver por si acaso, porque me parece súper raro, no sé por qué. Vale, esto sí, Sanex, sí. Sí, 10 paquetes, sí, sí. Ah, mira, aquí está el rollo de papel de cocina, las pizzas, pizza. ¿Esto qué es? Ah, patatas fritas. Patatas. Vale, esto sí. Vale, estos son 4. El queso rallado 1. De lonchas. Los panecillos. Vale, un rollo grande que se será allí. Espárragos 2. Fiara. Tortitas. Espaguetis chinos 3. Nueces, pistaches, almendras, vale. Pipas 2. Patatas, patatas. El cepillo. Ah, no, bandas cogí 5, sí. 1, 2, 3, 4, 5, pues no sé. Sí. Al final cogí 5. Lentejas 2. Cereales. Chocolate. Conguitos. Tata. Perfecto, está perfecto. Vía avena 3. Vale, sí. Kefir 4. Huevos. Vale, vale. Vale, sí, 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 sí. Cereales, cereales, cereales. Pues sí, rollo de papel de cocina, 3 unidades. Qué lista, pero qué lista soy. O sea, qué lista. Bueno, aquí tengo un papel de cocina para dar y vender. Vale, pues sí, todo está bien. Ha sido un desastre. Esto me pasó porque yo hice la compra y luego y estaba yo con el usuario inicial y tal, y luego no me di cuenta, bueno, lo quité porque no sé, me fui, salí un momento de casa, no sé qué pasó, que luego lo volví a hacer y no me di cuenta que no estaba, que estaba haciéndolo sin estar sin haber iniciado sesión. Entonces inicié sesión, como que se juntaron las dos y fue como un poco, vamos, que me lié. Pero bueno, al menos solo ha sido papel de cocina y bueno, pues voy a tener un buen de papel de cocina, pero pues bueno, pues en 5 meses no hará falta que compre papel de cocina. Y yo creo que sí que ya estaría y vamos a empezar a guardarlo todo. Estaría todo listo. Primer estante. El del chocolate y, o sea, dulce y salado. Al final sí que ha cabido todo. Luego aquí la pasta, legumbres y lo que es conserva, que también ha cabido todo, o sea, está todo, eso sí, a reventar. Luego aquí he puesto nada, 2 cositas. La nevera. Que estaría, lo que me falta es, como podéis ver, verdura, que no tengo absolutamente nada. Y por último, patatas, leche más bebida. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como os digo, os he dicho en vídeos anteriores y os voy a repetir ahora, si estáis buscando cómo ahorrar en vuestra compra de supermercado en plan grande, sin duda alguna ir al campo porque tiene el mejor precio, o sea, pero vamos, con mucha diferencia. Y nada más, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho el vídeo de hoy y nos vemos el miércoles que viene con otro vídeo nuevo.